fecha más. Y contra Uruguay vuelve la gente al match y tenemos que ganar. Por suerte pasa lejos, ey. Un poquito del arco, su primer intento. Entran como si nada, pero la agarra el arquero, ey. Y así llega tras el córner, el primero del duelo. Miren cómo se elevó. Por si se pasa lejos, ey. Un poquito del arco, su primer intento. Entran como si nada, pero la agarra el arquero, ey. Y así llega tras el córner, el primero del duelo. Miren cómo se elevó. Había que reventar Andy y ahora nos empatan. Qué bien que le empalma, ey. Se nos complica en casa, ey. A Flores mándelo a casa. No nos conviene el empate, pero ni cerca de ganar. Les debió dejar la línea de volantes, no había como generarles. Vinieron sin Cavani ni Suárez, ey. Oportunidad grande y se nos iba el mundial en el último minuto. Si entraba se lo juro, hoy nadie cambia la story, ni siquiera Yoshi le pega débil, ey. Otra vez intenta él, pero hoy no será suficiente. Por suerte pasa lejos, ey. Un poquito del arco, su primer intento. Entra como si nada, pero la agarra el arquero, ey. Y así llega atrás el córner, el primero del duelo. Miren cómo se elevó. Muchos de la alineación merecen la banca y los cambios, porque cuando falta poco tiempo, ahora un córner en la última ganan ellos. Gracias a Dios y qué suerte que no entró eso. Y se termina un empate bastante amargo, pero ya no somos últimos. Ojalá que por fin ganemos el domingo, o al mundial decimos adiós. Yeah, 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 yeah. Tapia, bebé, bebé. Qué golazo notaste.